Pero, ¿ustedes son gitanos? No. Qué son? Un aborigen de los indios. Ah. Una familia Yuyera. Mostrar, fui a conocer una familia, Miguel. Miguel, ellos me recibieron a mí. Yo hice un informe, un trabajo. Nosotros somos de una equipe familia indígena. Ah, ok, zíngano, dice. Indígena. 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 Ah, ok. Pero, ¿ustedes son gitanos? No. Qué son? Un aborigen de los indios. Ah. Una familia Yuyera. ¿Cómo es el nombre de la fam del, del, Al Guaraní. al Ah, guaraní? de Guaraní. Guaraní. Listo. No del Paraguay, Ajá. de acá de Brasil, de Ah. Amazonas. La Amazona. Listo. Pero no son gitanos. No. Ah. Por la vestimenta nos pareció. Sí. Se Es muy nos hacía parecido en parecido. Argentina. Sí. Quien mira, piensa que es todos igual gitano. No. Somos ¿No? una familia distinta. ¿Pero no tienen un nombre como comunidad? ¿Cómo se llaman entre ustedes? Guaraní, ¿no? ¿Guaraní? Ah, sí. Guaraní. Ah, ¿y ustedes siempre viven en carpas? Siempre en carpa. ¿Y van viajando de lugar en lugar? Listo. ¿Ah? Recorre todo, Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Todos ustedes? ¿Todos? Sí. ¿Cuántas familias hay acá? Acá hay como 12, 12 o 15 ¿Ve? familias. 12 o 15 familias. Muchísima gente. Listo. ¿Son familia ustedes? Sí, todo parentesco. ¿Todos parentesco? Todo parentesco. Mira. Ajá. Qué lindo, muy pintoresco. ¿Y por dónde, por ejemplo, cuánto tiempo se quedan ahora acá, por ejemplo? Acá hace como 2 meses que Dos estamos meses. acá. Sí, y después van a ir para otra parte. Listo. ¿Ya saben ya Sí, o...? vamos para Paso Fundo. Ah, para Paso Fondo. Listo, otra ciudad mayor, ¿no? Sí, conozco de nombre por lo menos. Listo. ¿Y ahí cómo hacen? ¿Juntan todo en las camionetas y se van? Listo. Y se va uno atrás de lo otro, tipo una caravana. Claro. ¿Cuál es su sobrenombre? Nosotros Suárez. 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 Son Suárez. ¿Y esto es una tradición hace muchos años en los Listo. Suárez? Ya ven desde niño, ¿no? Ya, los Desde chicos. niño. Estoy. Acá, de acá ya empieza. Ajá. Pero siempre juntos. Siempre juntos. Siempre juntos. ¿Y algunos se van de la comunidad? Por ejemplo, los chicos o alguno medio No, joven decide no, no, salir. no, no. No, no, no. No, nunca hubo visto. Siempre van viajando, en ningún momento se quedan en un lugar. No, siempre se mudando, siempre viajando. ¿Cuántos lugares conoce? Hay varios lugares. ¿Usted? Sí. Por ¿Desde que ejemplo, nació viaja? Oh, todo. Lo que usted me pidió, yo conozco. A ver, ¿en Argentina? Argentina, yo conozco Posada. Sí, Sí. Misiones ahí en toda la provincia. Y eso allí yo conozco todo. ¿Corrientes? Corrientes. ¿Entre Ríos? Santiago. ¿Santiago del Estero? Sí. Ah, mira. ¿Buenos Aires? No, Buenos Aires no. no, nunca Buenos... tuve allá. Tuve cerca, pero nunca tuve. Nunca Buenos Aires. Ah, Listo. ¿Formosa? Sí, ¿Formosa también? sí. ¿Jujuy llegó? Varios lugares allá. ¿Y en Paraguay? Paraguay no. ¿Paraguay no? No, Está bien. nunca fuimos allá. ¿Uruguay? Uruguay casi todo también. ¿También? También. Ahí en la zona de Maldonado, eso. Listo. Ah, mira. Paysandú, Salto. Paysandú, Paysandú, Uruguay. Salto. Ah, en Listo. Salto, ahí enfrente de Listo. Entre Ríos. A frente un poquito. Uruguayana. Ah, sí, cómo no. Tiene muy lindos autos. Lindos Ah, autos. sí, un Muy lindos. cochecito bueno para viajar. Para viajar es bueno, ¿no es Listo. cierto? ¿Y ustedes viven? ¿Cómo estamos ¿Cómo acá? están? Wow. ¿Desde chiquitito vos viajás? Sí. ¿Y tus papás también viajaban? También ya viajaba, los abuelos, todo. ¿Y de dónde surgió la tradición? Y tú, ni nosotros no sabemos derecho. Ya ven de mucho tiempo. Mucho tiempo ¿Y antes. hay otros como ustedes que hacen lo mismo? Sí. ¿Con otro nombre? Listo, con nosotros al nombre, sí. Pero entonces no son gitanos. No. Son descendientes de indígenas. Listo, ahí está. ¿Y cómo sustentan los viajes? ¿Cómo hacen? Hace ¿Ven? venda, ¿Ven? comercio, vende. ¿Comercio? Sí. ¿Qué venden, por ejemplo, automóviles? Vende pano de plato, vende chucho. Ah, bien. Sí. ¿Toda la familia? Toda la familia. Ajá. Cambia el coche, gana una platita, después se cambia otra vez y así va. Claro. ¿Y la luz de dónde saca por Los acá? vecinos ceden por nosotros.
Ah, la oficina del... Los vecinos ceden. Los vecinos. Listo. Y ustedes le pagan a ellos. Listo, ahí cede un rabicho. Y veo a la señora vestida. ¿Esa es la vestimenta que usan? Sí. Son una comunidad nómade. Ustedes van constantemente. Es nuevo esto. Entonces, yo no sabía, no conocía. Nunca había escuchado. ¿Les han hecho notas, entrevistas o...? Sí, siempre ven gente de los diarios, de la radio. ¿Sí? ¿Qué cosas llevan consigo, me refiero a fotografías o historias? ¿Tienen algún libro de ustedes donde...? No, no. Solo se van contando, digamos. Listo. ¿Ustedes son católicos? Católicos, sí. ¿Católicos? Ah, son católicos. ¿Creen en la Virgen? Sí. Sí, sí. ¿Y hacen el casamiento también dentro de la comunidad o van a una iglesia? Son la comunidad. Y cada familia arma su carpa. Listo. Y ahí tienen sus hijos. Listo. Entiendo. ¿Y qué? ¿Suelen celebrar fiestas o Navidad, Año Nuevo? Sí, celebran todo. ¿Y arman algo grande? Sí. ¿Sí? ¿Nunca pensó en una casa de material? No se acostumbra. ¿No se acostumbra? No. Claro, porque esto me encanta. Si ustedes se cansan de un lugar, se van a otro. Listo. Es buenísimo. Listo. Y si comprar una casa, tienen que vivir toda la vida allí. Claro. Es verdad. No, por nosotros no sirve. Es genial. ¿Cómo era su nombre, perdón? Jorge Suárez. Listo. Si llega a pasar algo, ¿hay una autoridad acá en la comunidad? Sí. ¿Quién es la autoridad? Pues tengo otro cacique que salió. ¿Y ella es su señora? ¿Cuál? Estaba recién ahí por ahí. Sí. Sí. Bueno, nos sorprendimos porque pensamos que eran gitanos. No son gitanos, son una comunidad nómade. Es buenísimo. De los indígenas. Ahí está. Está descansando, hijo. Ah, está descansando, sí. Ah, tienen globo, era el cumpleaños. ¿El cumpleaños? Sí. Ah. ¿De quién? Ah, de otro chiquito que está durmiendo. Ah, ahí está. Parabéns. ¿Hoy? ¿Cómo parabéns? ¿Va? ¿Tu cumpleaños? No, de mi buen niño. ¿De tu niño? Ah, ¿vos sos el hijo de Jorge? Sí, sí. Un gusto. ¿Cómo está? ¿Cuántos años cumple? ¿Te podemos saludar? Uno. ¿Uno? ¿Permiso? Ah. Qué lindo. Me explicaba que ustedes no son gitanos. No. Ustedes son descendientes de indígenas. Familia guaraní. Familia guaraní. Vos también te dedicabas a la venta de repasadores, toallas. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Te saludo. ¿Cómo es tu nombre? Michael. Hola, Michael. Michael, un ¿te gusto. Te quiero saludar. ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Todo bien? Permiso, bien. Todo tranquilo. ¿Vos qué edad tenés, Michael? ¿Yo? Sí. 30. ¿30? Como nosotros. Como nosotros, prácticamente. Más o menos. ¿Y ella es tu hija? Está acá, hijo. ¿Los varones tienen pelo largo también? Sí, todos tienen. ¿En serio? Sí, en la tradición. ¿Es tradición? Ah, no sabía. Eso es nuevo. Está bueno. ¿Qué pasa cuando se aburren? ¿Se van? ¿Cómo? ¿Cuando se cansan de un lugar? Listo, ahí se muda. Vamos adelante. Nos dijo Jorge que van a ir para Paso Fundo. Listo. ¿Se decide entre todos? Combina entre todos. ¿Combina entre todos? ¿Vamos a tal lugar o...? Listo. Bueno, la verdad es un gustazo, ¿eh? No, por eso. Un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y feliz cumple para... Feliz cumple para Ilá. La verdad es que... Son todos muy amables. Sorprendido. Sorprendido. Esto no conocíamos, Diego. No tenía ni idea. Estoy muy sorprendido. Chicos, hay 12 carpas. Son 12 carpas. Y una familia por cada carpa. Cada carpa. Yo la verdad estoy sorprendido, pero ¿sabes por qué estoy sorprendido? ¿Por qué? Porque... a ver, uno diría es gente que es, no sé, de repente muy humilde o algo así. Y en realidad es una decisión de vida. Que ellos... O sea, ellos quieren vivir así, digamos. Que quieren si ser nómadas. Jorge, que si vos tenés una casa... Te quedás para toda la vida. Para toda la vida, y tiene razón. Tiene razón. Sí. Así podemos hablar con el señor. Hoy, Diego, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo está? Ay, ¿qué edad tenés vos y Dayo? Sí. 19. 19. ¿Y vos desde que nació también va viajando con su familia? ¿Y te gusta? ¿Vos te gusta? ¿Cómo está de viajar? ¿Qué pasa si vos, qué acontece si vos conoces una enamorada y que tiene que ser de la comunidad? Sí. ¿Puede ser de la ciudad? Mi hermano es casado con un brasileño, mi papá es casado con un brasileño. Ah, claro. Más, ella tiene que... Pero él es ven con vos. Ah, ellos venden té naturales. Ah, entonces. ¿Vos vas a ciudad a vender o aquí? Ciudad nós vamos. Ah, ok. Vamos a la ciudad más perto aqui, vamos a 3 de maio, que está 26 km, a gente vai trabalhar. Trabalha até meio dia, a gente volta. Claro. E onde você vende? Na rua? Na rua. Ele vende na calle? Claro. Los té. Bien. Tudo bom? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Fala, español. ¿Puedo? ¿Podemos?
Permiso. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Conocieron Posada? Sí. Nos dijeron que vocês não são gitanos. Vocês são comunidade. Nome. Gitano é outra coisa. Misturado. Tá bem. Seu pai também era nômade? Quando você nasceu, também foi nômade? E há quantos anos seu pai era nômade? Seus avós também? Toda a família. Uau. Você é uma mistura de gitanos e guaraníes? Ah, uma mistura. Uma mistura. Nós estamos agora em Argentina. Vinimos só por ontem e hoje. Y hoy ya vamos para Argentina de nuevo. O sea, ustedes son otra línea de gitanos. ¿Caló? ¿Son caló? Les dicen, cuando ellos se presentan, los gitanos de acá con los de allá, se dicen de qué linaje. Claro. Ellos son rom. ¿Y ustedes son? Caló. ¿Ustedes son caló? Ah, ok. ¿Qué es de Brasil? ¿Qué es caló? Ah. Sí, son distintas líneas, sí. Que son tres, sí, parece. Sí, sí. Una cuestión. Cuando fuiste en Argentina, lá las personas buenas, ayuda. Ah, sí. ¿En Argentina? Sí. Sí. A gente gosta de vivir más lá do que no Brasil, que es nuestro. ¿Você ve la suerte? Sí. ¿Você? Sí. Ah. Ve todo lo que pasa. Wow. ¿Y cuando, quién me enseñó você a oler? Eso fue de un mi mamá. Ah, la mamá sabía. ¿Es Amau? Namau. Ellos ven la línea de vida y todo. Wow. Son unos divinos. Che, casi que me leen el futuro. Yo te estaba por decir que casi que se dieron cuenta que te está yendo, tenías mal de ojo. Sí. ¿Te dijo ahí al toque? Al toque me dijo, está complicado. Estoy complicado. Kelso, si estás mirando, toma agua. Bueno, la verdad que un gustazo. A ver, repasemos. Para. Quiero ver si podemos repasar. Ahora sí. Ellos dijeron que no son gitanos, pero todo indica hay una mixtura. Todo indica que ellos son los gitanos, porque yo había leído que hay tres ramas de gitanos, que son, sí, los caló, los romaníes, y hay uno tercero que no me estoy acordando. Y dicen que todos los gitanos de Brasil son los caló. Los caló. Son distintos grupos de corrientes de gitanos. Conocíamos a los romaníes, que son los conocidos en misiones que hay. Y acá son los caló, y ellos nos estaban contando que, por ejemplo, cuando se presentan, se, sí, dicen si son caló, soy yo, si son rom, se dice, sí, vos sos rom, yo soy caló. Pero también nos dicen que hay una mistura de ellos, de que ellos son gitanos, que tienen una mistura con indígenas. Con indígenas, y fíjate que Jorge Suárez, era mucho más, tenía mucho más claro esa parte, digamos, de la ascendencia guaraní. Él mismo, sí, lo dijo. Sí, sí, sí. Entonces hay como una mixtura. Pasa que ellos vinieron hace, por lo que la abuelita tiene muchos años. Mínimo hace 150 años, porque sus padres y sus abuelos ya lo hacían. Claro. O sea que ellos están itinerando constantemente en Brasil, en lo esta más, zona. Lo más loco de todo esto y lindo, me parece, es que deciden no vivir en un lugar fijo. Tienen una autoridad también para encargarse de estas cuestiones. En consenso eligen dónde irse. Uh-huh. Y repasemos que esto es Santa Rosa. Estamos en Santa Rosa, sobre una ruta. No sé cuál ruta es, ahora la vamos a chequear. Ahora dejamos acá en la descripción qué ruta es. También lo vamos a poner al arranque del video. Pero bueno, es para el interesado. Cosa que llama la atención acá en Brasil. Bueno, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y dejarle un comentario de dónde le gustaría que siga. ¿Dónde podemos ir? Y bueno, nos vemos la próxima.